Listens on the streets Rainfall washes away the memories in binary Salvation is us in its glow We look up to the sky Muy buenas noches a todos, bienvenidos a e SU R. Estamos de la vuelta de vacaciones y me acompaña Soriano, ¿qué pasa? Buenas noches, aquí estamos de nuevo, ya de regreso después de estas vacaciones que ya nos hacían falta, porque este, o sea, en el curso pasado hemos tenido bastante movimiento, porque hemos tenido contractos, hemos tenido ultimatech, hemos tenido bridges y ahora pues volvemos con uno de los, de los campeonatos con los que iniciamos. Eh, con E-Games en, en tema de VR. Pues sí, eh, toca la liga de, de Onward. sí, son tres ya, llevamos la tercera temporada y antes de seguir, tengo que decirte que es más moreno, no sé si te veo, pero más hermosote quizás sí, ¿eh? Oh, mira, hay que disfrutar, <laughs> hay que disfrutar en el verano. Pues bueno, eh, Soriano, antes de que se me olvide, eh, quiero saludar y quiero recordar Y que bueno, que sepa toda la audiencia, ¿no? Que que tenemos eh, moderadores oficiales ya eh, siempre hay un bar por ahí no que, que están por ahí pero eh, quiero que, que bueno darle la bienvenida y dar la presentación oficial a Kenia Masca que nos van a echar un cable esta temporada a eso a estar dando apoyo en el chat a si alguien pregunta algo que les puedan ayudar enlaces que necesite la comunidad cualquier cosa que necesitéis pues tenemos por ahí a Kenny y a Masca que lo veremos por ahí en breve ahora se, se incorporarán si no están ya por ahí y teníamos escuchado sí, por ahí subs, los... ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos en el, en el arranque, hemos tenido dos subs, ¿vale? Una, si la quieres decir tú. Pues mira, una de Soriano87. <laughs> Gracias, Soriano, y, y la, por esa sub. Y la otra de tipo duro. Y la y otra mira, de tipo. Si la, la, repetimos la de tipo, así si la vemos en el propio directo. Tenemos los cánticos ahí. Oficiales, pues nada, luego de decir también que nos han seguido por ahí, que estoy viendo en el historial no hace mucho. Vemos por ahí a Scassi, a Rocket, eh, Chocolate Mini Chey, The Patch, Álvaro, bueno, que se han ido incorporando en estos últimos días donde ya estábamos haciendo el cierre de inscripciones y uh -huh. poniendo todo activo de nuevo. En el chat veo por ahí a SFR, veo a Rubio, saludito a Rubio, a Iván están ahí ya con ganas de, de que empecemos y uh -huh. eh, nada, antes de, de continuar me paso ya a la pantalla oficial ahora ya sí vamos a ver por aquí oh, qué es que lo que todo. toca dos cánticos por ahí pues, pues tenemos una sub regalada que le ha tocado a Ivon Long pues mira Ivon Long eh, ya eres sub Así que luego vas a tener derecho a participar, que vamos a hacer, vamos a aplicar lo que vamos a hacer hoy. Gracias a Rubén por esa, por esa sub. Y lo que vamos a hacer, Soriano, hoy es, eh, en primer lugar, pues conocer los sponsors que tenemos para esta temporada, para la Liga de Onward. Eh, luego vamos a conocer a los equipos, vamos a hacer la presentación oficial Ajá. de todos los equipos inscritos, que han sido bastantes al final. Había empezado la cosa un poco Correcto. justita, pero parece que se ha ido la cosa animando. Sí, eh, no, parece que la gente estaba de vacaciones y, y les ha costado. O sea, les hemos tenido que, que empujar ahí a, a que se, se unieran. En, en mala época. Yo sé que, que en agosto la gente está por otros temas, ellos, nosotros y todo el mundo. Y, y las últimas, por eso dábamos ese pequeño margen ¿no? en la primera segunda semana de septiembre para. Uh -huh para acabar de, de cerrar todo. Eh, no ha habido ningún equipo más que llegue a última hora, o sea que eh, son los que han querido estar realmente. Y nada, luego que más, eh, haremos el sorteo de cruces, que no se me olvide eh, que tenemos que hacer el sorteo de cruces, muy importante para saber ya eh, cuáles van a ser los primeros enfrentamientos para la jornada de la semana que viene. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y, y sortearemos eh, Ahora echaremos un vistacito también al reglamento Nada, cuatro cositas rápidas Y eh, sortearemos también Porque en el reglamento dice que eh, se van a jugar tres mapas y el tercer mapa será eh, a elección de, de la organización Que en este caso será pues, a suerte, ¿vale? El lado y el, y el mapa que se va a jugar en el tercer mapa sí, y... Regresamos a la Perdona o sea, regresamos a la, a la rudeta que ya tuvimos Exacto. en la temporada anterior Correcto, regresaremos a esas ruletas. Y luego, ya para finalizar, como es el primer día, pues vamos a lanzar unas canicas, ¿vale? Regalaremos un par de case, eh, una para, para todos los que estén viendo el directo y otra solamente para suscriptores, así que os invitamos. ¿Qué, qué es este mes, Soriano, tú que lo sabes? Hoy, ese o sea, o sea, este mes es September. El septiembre. ¿Vale? Tenemos o sea, la, la, las suscripciones en, en este mes de septiembre vale de que sepáis que tenéis un 25% si las hacéis mediante el método de, de pago vale o sea, las la suscripciones de tier 1 vale uh -huh. y también recordad que las suscripciones con prime son gratuitas o sea que si tenéis ahí esa ese amazon prime y no sabéis a qué a qué streamer ya que no consumáis mucho Twitch o lo que sea, que sepáis que aquí... Bienvenido. Es bienvenido. Y ya, ya tenéis la, la supecha. Y pondremos a Soriano bailando la jaca, en breve. Vamos a ver si... si hacemos. Ya, ya pintaremos algo, Soriano, para verte ahí bailando la jaca. Veo también por ahí al rumor en el chat. Kenny ya estaba por ahí también activo. Saludito, Kenny. Y nada, pues si quieres eh, podemos empezar. Tenemos alguna sorpresilla más, alguna novedad para esta temporada, vale? Que ahora, ahora dentro de un poquito la, la diremos. Y si queréis, pues nada, lo que vamos a empezar es eso, es por, por el tema de las webs. A ver, que la abrimos por aquí. Las webs de los sponsors, vamos a presentarlo. A ver si lo recuperamos. Eh, las tengo por aquí. Vale, correcto, ya se ve. Primer sponsor, veterano en el lugar ya, donde los haya, eh, La Mano de Gorgo, uh -huh. que nos ha acompañado pues, quizás en las cuatro o cinco últimas competiciones que hemos hecho. Eh, es ya el veterano de los sponsors de, del lugar. Y, y nada, pues invitaros a conocer su web, lamanodegorgo.com vais a encontrar los Gunstocks que son pues, los periféricos que utilizamos para jugar shooters, eh, Soriano me parece que, que lo tiene, yo os que al jugar sentado, no, no, ¿no? tienes el de Gundecker, no, 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 eh, no, no el Gundecker no, no lo tengo, pues mira ya eh, va bien, tengo ya. otros pero, pero el Gundecker no no ha sido campeón, pues claro eh, <laughs> lo estamos regalando los campeones de la liga, pues de las competiciones <laughs> Y cuando, claro, bueno, es que tú has sido, llegado, ha sido campeón, pero, bueno, pero no, no estaban, no estaban todavía. He sido campeón, no teníamos un deck, pero teníamos otros, que también los tengo por ahí. Exacto. Pero, yo, pero yo soy de los de mano alzada, o sea, soy de los, de los raros. Ajá, yo porque juego sentado y me es más complicado, tendré que decirle a, a Víctor a ver si saca algún modelo uh -huh. así para jugar sentado, que no me choque el palo así en, la, en las piernas. Y nada, dicho esto, ¿qué más tiene por aquí, Víctor? Pues Gundecker, o sea, la mano de gordo, además de esto, tienen también llaveros que se pueden hacer personalizados, incluso figuritas 3D, ver, la vamos a buscar por aquí, que, por ejemplo... Que ¿Es ahí mismo? Mira, aquí tenemos... No, allá, allá no. Tenemos muchas cositas que, que van haciendo ya porque les está funcionando muy bien hay que decir y una de las cosas que están gustando mucho es si tú tienes un avatar dentro de, una, de un social media de estos de, de vr yo que sea sea vr chat sea cual sea eh, os pueden replicar vuestro avatar si os hace gracia tenerlo así tamaño colección pues eh, os lo pueden replicar veis aquí todos los que están haciendo mira qué modelos más chulos tiene Sí. Que me, su me suena a mí, me quiere hacer sonar en mi cabeza. Uh -huh. eh, creo que, que Jack eh, tiene una una, una figura personalizada. Sí, sí, sí. O bueno, es el de Second Place, ¿vale? Que sé que pone el nombre de Jack encima. No sé si, si eso iba incluido con el premio, porque veo que, que pasó una fotito de, de una miniatura. Eh, sería quizás. El de... Mira, como este, espera A ver A ver si, mira, te quito la web A ver si era este ¿Como este? A ver, ¿se ve? ¿Eh? Correcto, este, este Vale, pues este es eh, la figurita, la réplica No se sé, ve, pero no sí sé. eh, si la la ponga... Ponle la mano de detrás Vale, se ve más o menos Es una figurita con Ahí con tu visor 3D Con el decker ¿Vale? Y es, en este caso es la del MVP. ¿Vale? Esta es la, la uh -huh. figurita del MVP. ¿Qué más tenemos? A ver, volvemos a la web. Seguimos. Aparte, tienen llaveros muy chulos. ¿Vale? ¿Ves? Tienen ahí todo tipo de cositas. Pues bueno, eh, lo dicho, tenemos a, a la mano de Gorgo como sponsor, que repite. Os invitamos a que conozcáis todos sus, sus productos. Y pasamos al siguiente sponsor que en este caso es XRC, eh, los creadores o la plataforma que creó Populis, que era donde teníamos la sede en el metaverso de, de Spatial. Ah, y hay que decir que para esta temporada va a estar cerrada, ¿vale? Lo que es eh, para visitarla abiertamente cuando tú quieras, va a estar cerrada. Eh, sí que cuando tengamos un evento eh, se va a abrir la ciudad. Pero por temas de negocios, porque están trabajando mucho y por, por temas particulares suyas, eh, no está abierta al público, sin tres aspati a día de hoy no está. Pero cuando haya un evento se abren las puertas de Populis y volveremos a hacerlo allí, las entregas de premios, como hicimos la, la pasada de Bridges y, y demás, fiesta, etc. Vale, pues os invito también a conocer porque están eh, desarrollando cosas muy chulas. Mira, aquí por ejemplo está el evento de, de la Rosaleda en Málaga, el de la izquierda okay. es un mundo que se hizo para, para Navidades. No sé si se puede decir para quién, yo sé para quién es. No lo digo porque Más no abajo lo Abajo hay y no hay... la... que dice con quién ha trabajado mira aquí, mira aquí estamos viendo eh, si no me equivoco esto es la, el cierre de Britchers, ¿no? la fiesta de Bridges sí si no me equivoco eso es Bridget mira el, el evento de la Rosaleda vemos ahí la gente bailando se hizo uh -huh. un concierto en directo que se ve que se veía en, eso fue en la pantalla gigante Space o sea, esto fue digamos la recta final de, de Alt Space sí sí esto aquí no. Esto es la brújula, vale, que hacen entrevistas eh, en ISA, que es eh, una plataforma de, de eventos también. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, pues mira, aquí tenemos eh, el paseo virtual. Eh, lo que están haciendo ahora, lo que están trabajando y le están metiendo mucha caña es hacer eh, réplicas de entornos reales. Los están pasando a formato formato virtual, veis. Aquí lo veis. Podéis visitarlo de manera virtual o de manera real. Eh, escaneando un, una, un área en 360 grados. Mira, por ejemplo, vamos a ver el, el metaverso, por ejemplo. Os lo enseño rapidito. Hoy va a ser un directo largo, ya os aviso. Eh, cogeros palomitas, cogeros lo que queráis. vale. Soriano, lo mismo te digo. No sé si lo vamos a poder ver. A ver cómo se entra? Sí, aquí en la farola. Pues eso, este en este caso es la farola, que es un, una especie de. Ya te lo diré. Eh, coworking vale, en el que están diferentes empresas trabajando, compartiendo y demás, y lo vamos a ver desde el metaverso. Esto es ya como se vería en VR, pues se vería en primera persona, vale, pero eh, son diferentes espacios, mira, vemos por ahí a estrella de Populis, vale, Ese es el área, es la réplica del área de trabajo de la farola, que esto está en Málaga, vale, por ejemplo, nos ponemos dentro de, delante de Rock and Change, entonces pues se sale un poco de info, cosillas que están haciendo. Vale, que por cierto, os recomiendo que, que busquéis Rock and Change eh, en YouTube, veáis sus concursos que hacen, es trabajan en, en dar visibilidad a nuevas bandas emergentes y demás. Y pues eso, nos van a estar ahí apoyando como siempre para el cierre de temporada, para hacerlo allí de manera virtual. Y os invito también eso, a conocer la web que es xrc.es. Y nada, pues eso, invitados estáis a conocerlos. Pasamos al siguiente sponsor. Uy, este va a ser que no es. Este va a ser que no es. Mira, eh, ¿por qué me ha salido eso? He puesto Dream Big y mira, es el que había salido. Mis disculpas a Pica, que lo tenemos por ahí, por si acaso está por ahí. Este sí que es. Pues os invito a conocer el estudio de Dream Big, que es productor de, de musical. Si necesitáis cualquier cosa ya sea eh, si eres un vocalista y estás solo y necesitas eh, que te metan efectos de batería de otras cosas él te ayuda a crear todo mira qué bonito vamos a dar aquí un like pues eso, eso eh, os invito a conocer el estudio de, de dream big aquí tenéis su portafolio vale tenéis todas las reseñas de cositas que ha ido haciendo ahora aquí vemos a, a pica no se puede reproducir esto no, no, es una foto. No tiene sonido. Mira, es un GIF. Y claro, te doy un like ahí. Pues eso, os invito a conocer Dream Big, que es el que nos aporta todo el tema sonoro, nuestro chequeador de audios y el que nos va corrigiendo cuando los directos no se escucha bien, si se escucha bien y demás. Y es el que pone, pues, nos ha dado la banda sonora, esos cánticos que se escuchaban, la intro de Day Games. Y nada, pues muchísimas gracias a Dream Big, que nos acompaña de nuevo. Y por último ya tenemos a Quest Games Optimizer, que es esa aplicación para hacer eh, que tu visor en nativo rinda más. Esto sí que lo has probado, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Ese lo tuve la, la ocasión de probarlo y, y te mejora lo que es el, el rendimiento. O sea, le saca el, el extra, ¿vale? Le saca ese extra al visor que, que se nota bastante en según qué, qué aplicaciones y qué juegos. Se nota muchísimo la, la nitidez, de, ¿verdad? Se cambio, se ve, ¿eh? Sí, eh, se sí. ve esa nitidez. La DMO. Y aparte, lo, lo bueno que tiene es que tú le, le puedes eh, eh, configurar el, el nivel de Super Sapling que quieres hacer. Si quieres más rendimiento, que saque más rendimiento de CPU, de GPU. Le puedes ir poco a poco y, y dándole ese extra a la configuración de, de la aplicación. Pues eso, aquí tenéis también, eh, si los moderadores nos cuelgan por ahí eh, los ahí está, enlaces, ahí si podéis, perfecto, no sé, ahí está, 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 está por está. ahí, pero mira, ahí tenemos ahí el enlace. Os hemos ido dejando, si no me equivoco, todos los enlaces, no lo he visto, pero doy por hecho que tenemos unos modeladores sí, sí, sí. que son unas máquinas y están ya arrancando ahí. Pues nada, tenéis todos los enlaces de los sponsors que van a participar esta temporada acompañándonos en la Liga de Onward. Y eh, pues continuamos para Bingo. A ver, eh, sacamos no. ya esto. Vamos a ver, que regrese yo a, a donde debo. Toca el botón que toca. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué me dice la gente? ¿Cómo lo está viendo? Vas echando un ojillo al chat. Mater, buenas noches. SFR ya lo hemos saludado. Es casi, buenas noches. Pues nada, no chicos. Yo... Caso, ¿eh? El, ¿El que perdón. No, estás no, ¿No te he visto. Está, estaba mirando el chat que lo tengo a la izquierda. No estás atento a la pantalla. ¿Has pegado un traguito? Es que. Escucha. No, mira. Te voy a decir. No te voy a decir ahora qué es lo que, qué es lo que tengo yo. <laughs> luego, luego en privado te lo voy a decir. Te, te enseño lo que, lo que tú me estás enseñando. Pues mira. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué os parece? Tenemos la, la taza. <laughs> Salud, Soriano. Tenemos por ahí, fin ahí. La, la taza oficial eh, de la mano de Gorgo. Eh. Si queréis una tacita con el escudo de vuestro equipo, vuestro Nick, cualquier cosita, están muy chulas. Sí. Salen muy, muy bien de precio y de calidad están genial. No sé cómo la ves tú, pero yo la veo perfecta. Uh -huh. El acabado, el dibujo, el diseño. Me, me encanta el diseño que nos han hecho para iGames. Ahí, como si fuera una pincelada así. ¿Y luego qué, qué pone la tuya por detrás? No, no, o sea, es lo que estaba mostrando. O sea, uh. Yo creo que pone algo de un tal The Best Caster, de un tal Soriano 87, <laughs> o algo así. Por la cosera, por la cosera, Soriano. Pues... <laughs> Pero la tuya, ¿qué pone? <laughs> de Caster, sí, también. Caster también. también. Si somos los Debes, somos los Debes. Ya está. Pues eso, seguimos, chavales. Eh, siguiente cosa. Tenemos eh, novedad en la temporada 3 de Onward y se trata de. A ver qué. Esto no es. Esto sí. Eh, pues aquí lo tenéis. Chicos, esta temporada eh, vamos a tener la quiniela de la liga. ¿Vale, Soriano? Que a ti te lo he contado así por encima, Perfecto. pero te lo voy a explicar más al detalle. Sí, sí. ¿Vale? Eh, se trata de una quiniela que vamos a jugar de manera semanal, cada jornada. Eh, se van a abrir, por ejemplo, ahora se abrirán eh, para participar. Bueno, hoy no. Pero bueno, abriremos el, el, la manera de. de... Estoy, lo estoy diciendo fatal. O sea, lo que vamos a hacer. La quiniela. Retomamos, Soriano, empiezo de nuevo la quiniela de la liga la que, que estamos arrancando no podemos hacer es esto que en el frío, día vengo frío de las vacaciones Mira. pues eso eh, vamos a tener la quiniela de la liga en qué consiste vale son eh, los ocho equipos que, que van a participar en la liga cuatro partidos entonces, eh, tal cual lo pone aquí, acierta los cuatro partidos y gana Case VR. Vale, si tenemos un único acertante, se lleva el la Case. Si tenemos más de un acertante, se hará un sorteo en diferido, vale, ya lo colgaremos, o sea, un directo corto en cualquier momento y se sorteará y se colgará en redes, vale. Si hay un único acertante, será para él y si hay más de un acertante, pues será para, para el que le toque por sorteo entre ellos, vale. Y se va a hacer de manera semanal. ¿Cómo se va a hacer? ¿O ¿Cómo tenéis que hacerlo? Pues lo tenéis que hacer eh, a través de Twitter, ¿vale? Esta, esta quiniela va a estar en Twitter. Habrá un post en el que pues, pondrá eh, la quiniela de la Liga, jornada 1. Estos los que veis aquí no son los partidos reales, porque también os ha hecho el sorteo, es una simulación, ¿vale? Lo hemos puesto ahí para que los vierais, así tal y como han caído. Mm. Y vosotros. Y bueno, alguna jornada llegará. Eh, seguro seguro no sé si todos a la vez en este, esta imagen se va a ver pero podría ser y entonces qué tenéis que hacer vale bueno pues una vez que esté colgado el post eh, se abre el periodo de, de participación que se cierra los martes vale porque como normalmente lunes y martes eh, no suele haber partidos es muy raro eh, está abierto estará abierto de domingo una vez que acaben los partidos de esa semana eh, la noche del domingo al martes se abrirá para hacer la quiniela vale eh, cómo lo tenéis que hacer? Pues tenéis que escribir en ese post de Twitter la respuesta como lo tenéis como lo estáis viendo aquí, pues partido 1 y el resultado que creáis, partido 2 el resultado que creáis, partido 3 el resultado que creáis y partido 4, ¿vale? Este es el formato, el que estáis viendo aquí a la derecha en blanco. mira lo hoy va. Perdón. Que Quiero... Lo, lo estoy ligando aquí. Eh, claro, aquí. No, mira, ahí, que... aquí. Iba, iba a hacer estás así. Estás frío, estás frío, ¿eh? Estás frío. Sí, tío. Entre... Estoy frío, pero estoy pasando un calor, Soriano, que no te puedes imaginar. He puesto el aire tarde y, y estoy sudando. me uh -huh. Escucho por ahí soniditos. No sé si es algo importante. No, no, nah. vale. no, 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 no. Pues, no pues eso, lo he dicho. El mensajito que estáis viendo aquí a la izquierda es el que deberéis de escribir, ¿vale? el resultado este de aquí pues será el formato vale y como os decía cada jornada va a haber una key para regalar que iremos enseñando en algunos de los directos pues si tenemos ocasión pues diremos el ganador lo haremos público en el directo pero será todo vía de twitter vale que ahora se llama como eh, x, x. <laughs> vale eh, si queréis os dejamos por ahí el enlace a, a twitter también si, si podemos lo dejamos por ahí para que lo tengáis y eso la quiniela va a ser exclusivamente vía Twitter nos interesa que hacer crecer Twitter así queremos todo vuestro apoyo y que paséis por ahí cualquiera participe o no la competición puede participar en la quiniela está abierta a todo el mundo que lo vea eh, invitar a vosotros a los amigos a los niños a los padres a todo el mundo y probar suerte y pues mira complicado complicado tampoco tú cómo lo ves ¿Ves complicado acertar todos un pleno no. un pleno al cuatro yo, yo, yo creo que cada jornada tendremos uno dos Aceptante, seguro. ¿eh? Claro, a lo mejor las primeras jornadas sea más complicado, porque no sabemos cómo están los equipos esta temporada, pero eh, según vayamos avanzando, yo creo que puede ser más, más factible. Correcto. Yo creo que sí. Pues bueno, el tema de la quiniela arrancará el domingo, de domingo a martes, ¿vale? Cada semana, y el juego para esta semana de VR que vamos a regalar es ya habías hecho el. Ah, se me había escapado un spoiler por ahí. Spoiler? Pues se trata de Presentiment of Death de la desarrolladora Shokus. Desde aquí les damos las gracias por aportar esta skase. Es una especie como... ¿Cómo te diría? de. Super hot. No sé si eso no se nos escucha mucho con el. Con el audio. Lo voy a bajar un poquito. Ahí lo he bajado un poquito, que decía que era una especie de super hot, ¿no? Me, gusta, ¿Me recuerda. Sí. Bueno, yo lo que estoy viendo, bueno, aparte de super hot, también por el tema de, del arco. Un death. Eh, Creo que el Death. Sí, el tema del arco es un quizás, pero tiene el, el, la, la mecánica de juego: es mientras tú estás quieto, no hay movimiento de enemigos. En el momento que te mueves, ellos cobran vida y, y te vienen a atacar, digamos. Uh -huh. sí, sí. eso ya es 100% super hot. Sí, muy estilo super hot, pero con otro ámbito, otras armas. A mí me encanta el tema de flechas, yo lo, lo voy a probar seguro. Ya, ya haré por hacerme también con alguna key. Y eh, eso, eh, juego recomendado, recordamos Presentiment of Death, Si no eres el afortunado y no te llevas la key. Eh, por cierto, si no le toca a nadie, eh, para la semana siguiente vote, habrá dos keys. ¿Vale? Ah, pensaba que, que, que le tocaba al caster. Aciértalo, Sariano. Te tienes que. <risa> <risa> tienes que acertar, tío. Participa, participa. Dile a tu sobrino, no, no, no te un su sobrino o una sobrina que participe, que. Oye, participa participa ahí, Paltito. Y nada, pues lo dicho, eh, Presentiment of Death de the Shokus, muchísimas gracias. Y nada, esa va a ser la primera aquí que vamos a regalar, en la, a regalar en la quiniela de la jornada número uno, que es la semana que viene. Continuamos para Bingo, ¿qué más tenemos, Soriano? Me parece que te toca. Pues eh, me toca, pues no, no, eh, no, no, tenemos a los equipos, ¿no? No, no, no. Tenemos no, perdón. No, no, no. Reglamento. No, no, toca reglamento, reglamento, reglamento. Tenemos reglamento primero, ya, es ya, verdad. Ya, ya me han liado, ya me lias. Sí, sí, perdón. He mirado mal. Dame un segundito. ¿Cómo va el, el chat? Que estoy hoy desconectado. Tengo muchas cositas pendientes que mirar. A ver, eh... Está por ahí, eh, hablando sobre todo, Rubio comentando que, que el juego parecía que, que los, eh, los enemigos parecían los, los muñecos por defecto de, del Unreal Engine. Uh -huh. ah, bueno, no, sé, no lo he visto desde dentro, no sabría, no sabría uh -huh. decir. No, no es el mejor dicen por ahí. Enrique, bienvenido. Chicos, eh, reglamento, nada, lo vamos a tocar muy por encima para que no se haga, se haga pesado. El que no conozca la web de Suber mal, pero bueno, aquí la tenéis. Hemos renovado la, la estética con la, la última actualización que hicimos. Y es importante que nombremos el reglamento por dos cosas. Una, porque hay dos erratas. Que no hemos podido corregir porque el responsable de la web lo tenemos todavía de vacaciones, ha ido más tarde y no lo hemos podido rectificar a tiempo, que lo diremos ahora. Y una novedad que queríamos introducir que no, la, no, no aparece en el reglamento, que eh, la haremos pública hoy. vale No sé, ¿importante, Soriano? ¿Qué me dices? ¿Es importante del reglamento? El pues tema importante. Bueno, yo creo que. Bueno, el tema de los fichajes. Los equipos que hay. Eh, ya todos ya más o menos conocen eh, la, la los 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 yo también tengo que arrancar eh o sea, claro me, te das cuenta ¿no? te das cuenta sí 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 o sea, es que llevamos o sea ¿cuánto? tres meses cuatro meses sin, sin hacer un directo no, tanto no. así como toca tanto no, tanto bueno, no. o sea de, de present... tres mesecitos eh, eh junio finales de junio sí, por, ahí, por ahí andará por ahí andará sí, sí. sí. Ya, dos mesecitos seguro <laughs> Pero bueno, no. o sea, yo lo que he estado viendo es que los equipos que, que hay ya son viejos conocidos ya han estado en bridges en, en contratos habrán estado aquí en Onward, más o menos yo creo que el, el reglamento básico que es común en todos los en todas las competiciones eh, ya se lo deben conocer ¿vale? sobre todo el tema de fichajes eh, que tienen que avisar con 24 horas de antelación a, a la organización, ya que si no, bueno, perdona, 48 horas, perdón, que lo estaba viendo, sí, aquí lo tienes. Eh, con 48 horas de, de antelación. Eh, después también el tema de, de los horarios, que es totalmente libre el poder pactar con, con, los, con, el, con los rivales, pero siempre teniendo en cuenta que el horario oficial ¿vale? sería el domingo a las 10. Claro. Eso significa que si no, ha, no se ha llegado a ningún acuerdo o que no se pueda pactar por alguna razón, o que yo lo quiera pactar en ese mismo día, uh -huh. eh, el partido es el domingo a las 10, digamos como fecha máxima. Si ya empezar a partir de las 11, ya no. No, nos vale. no contaría ese, ese partido. ¿no? Exacto. El horario oficial el domingo a las 22 horas. Si hay un acuerdo entre capitanes, pueden pactar un horario diferente. Vale, continuamos. Bueno, Así bueno. de cosas, los temas de stream y demás, pues bueno que, pueden, bueno, que se lo lean, que pueden capturar en primera persona si quieren emitir por sus canales bueno. y demás. Entonces, el modo de encuentro, el formato para, para esta competición. Mantenemos el formato tradicional de, de liga, en el que hay fase de clasificación y playoff. Eh, los clasificados son los cuatro primeros que son los que pasarían a playoff y el enfrentamiento sería el primero contra el cuarto y segundo contra el tercero. ¿Vale? Eso se mantiene tal cual. Aquí ponía un pequeño detalle: que si en el caso de que hubiera muchos equipos se harían dos grupos, no es el caso, van a jugar todos contra todos en uh -huh. un único grupo. Y eh, lo que sí que es muy importante a la hora de configurar las partidas y si se retransmitan, si se casten, el tema, el poner la partida en modo competitivo. Que el tiempo para jugar va a ser seis minutos, mantenemos el, el mismo que el del año pasado, y eh, que tiene que estar activado, importantísimo, a todos los capitanes de todos los equipos, el modo espectador activado para los encuentros retransmitidos. Si no son encuentros retransmitidos, no es, no es necesario, pero si son retransmitidos, por favor, acordaros, porque si no, no podremos enseñar nada ni se podrá ver nada, ¿vale? Eh, ¿Qué más? El tipo de partida. ¿Cómo funciona la partida? Se juega tres mapas. El primer mapa eh, lo elige eh, bueno, el equipo de la izquierda, que cuando hagamos el sorteo saldrán a izquierda y a derecha. El equipo de la izquierda empieza como hosteando. Puede elegir mapa o elegir lado, si volco Marshock. Y el modo que se va a jugar es el lap -link, ¿vale? En el mapa 2 intercambian los papeles. El equipo 2 puede elegir mapa o lado. Y eh, se mantiene pues, el modo Albing igual. Y por último, el mapa... Perdona, una Solamente una pregunta. ¿Eso significa que si ah, por ejemplo, eh, el equipo elige lado, el otro equipo es el que elige el mapa? Claro. O sea, el capitán del equipo 1 que empieza, el que hoste el ¿cómo? Sí, equipo 1, que tal cual lo pone aquí para que no nos liemos, eh, puede elegir o mapa o lado. ¿Empiezo como Marchok o empiezo eligiendo mapa? Puedes elegir lo que tú quieras. Siempre, siempre ha sido así. Es el, el, el mismo formato que el año pasado. ¿eh? Y lo que pasa es no, no, que normalmente... No, año, no, no, pero el año pasado... Era que directamente el equipo 1 elegía el mapa y el equipo 2 elegía el, el lado. No, no, estaba puesto en el reglamento igual. Lo único que yo entiendo que es más fácil que tú defiendas tu mapa elegido por ti que no uh -huh. el empezar atacando o defendiendo, quizás. Sí, sí, sí. Está abierto por, por, por si yo que sé, algún equipo tiene una estrategia particular y no sé. ¿sabes? Mira, Markshock coge mapa. Ah, va, coge mapa. El de casa. <laughs> Exacto. Vale, el mapa 3. el mapa 3 se elige por sorteo, que lo haremos hoy para la semana que viene y así sucesivamente. Cada semana en vigor se, se sortea el lado y el mapa que se va a jugar en el mapa 3. Vale. Luego, eh, primera rata. Aquí tenemos los mapas, hemos ampliado mapas, eh, como veréis que no, había, por ejemplo, eh, Egres, por ejemplo Egres no estaba el año pasado. Vale. Eh, la primera rata es que San Snow Peak y. Arctic. Y Arctic. Eh, no está incluido el modo día-noche. Lo corrigiremos. No sabemos por qué no está puesto. Pero eh, contamos con que se puede elegir la modalidad de día o la, modela, o la modla, modalidad de noche. ¿vale? Luego, en aclaraciones y restricciones. Eh, otra de las erratas. Aquí se habla del RPG, se habla de los drones y se habla de los escudos, el 6.3. Eh, Parece ser que está dando muchos problemas, más problemas que ventajas el, el jugar con escudos. Habíamos, de la manera que está aquí escrito el redactado, era para poder jugar con escudos, en el que los jugadores con escudo equipado no pueden disparar mientras sostienen. Eh, es un jaleo, es un rollo y va a ser difícil controlarlo y entre ellos puede haber malos rollos, si, si ha soltado pistolas si no ha soltado escudos. Y entonces hemos decidido también eh, banear lo, los escudos, ¿vale? No se jugarán sin escudos. Muchos de los Equipos que he hablado comentándoles que coincidió con ellos, oye, ¿qué os parece el tema de escudos? Pues si los quitáis tampoco pasa nada. Y entonces eh, hemos decidido que los escudos estarán baneados también, ¿vale? Y luego, eh, pues por aquí, ¿qué más? Hay las típicas restricciones anteriores. Eh... Bueno. Los tiempos de espera de los equipos, que, que es importante ¿no? que, que ser responsables los equipos y presentarle, presentarse a la hora que toque, se retransmita o no el partido, porque así eh, se hace mucho más, todo más didáctico, o sea, más, más, más ameno. Y si tienes compromisos, pues tú sabes que el partido dura hora y media, dos horas, pues sabes que puedes hacer planes y la gente es seria y se presenta a la hora que tiene que jugar. ¿Vale? Uh -huh. Luego, el tipo de puntuación. Y sobre todo, preparar baterías. Exacto, las baterías siempre cargadas. Por cierto, se nos ha caído Bobo para la liga, no sé si los podemos recuperar o no, ¿vale? A lo mejor se incorpora algún sponsor más eh, a lo largo de, del, del campeonato, pero se cortaron las conversaciones eh, justo. Para empezar el verano, digamos, las vacaciones, y no sabemos si es que tienen algún problema o algo, pero no, no están contestando y en principio iban a continuar, pero como no han dicho que sí, pues los tenemos ahí en stand-by. Eh, ¿Qué más? Las puntuaciones. Como decía, eh, si ganas el mapa tiene el mapa 1, tienes un punto, si ganas el mapa 2, tienes un punto y si ganas el mapa 3, tienes tres puntos. Quiere decir que de cada partido va a salir un ganador. ¿Y eso en que va a afectar? En que en la zona de playoff a igualdad de puntos premia el partido de su enfrentamiento directo vale como siempre correcto vale y pues sanciones hacer trampas y otras situaciones pero bueno esos son los equipos por favor todos los jugadores que se la lean que no metan la gamba sin querer en algún partido y, y luego se ve el equipo perjudicado por no haberse lo leído y ahora sí la novedad que no está incluida en el reglamento lo hemos hecho a cosa hecha y es que eh, esta temporada vamos a meter los vetos de mapas, Soriano. Los uh. capitanes, una vez que empiecen la partida, que estén en el lobby, se tienen que comunicar el uno al otro qué mapa es el que van a vetar de su contrincante. No pueden usar, lo que sé, por ejemplo, tú y yo nos enfrentamos, pues Soriano te veto Arctic, que sé que te gusta Arctic, y tú pues me vetas a mí uh -huh. el que tú quieras vetarme. Esto eh, previamente avisando a la organización también para poderlo tenerlo en el stream, ya preparado. Sí, esto eh, no te preocupes porque lo, no, no, esto lo, lo hablaremos eh, ahora. Post presentación, porque queremos darlo por sorpresa, entonces los capitanes no saben nada. Pero en el Discord de, de los capitanes, que están todos, eh, les explicaremos de qué manera lo vamos a hacer para que no haya problemas y esté todo, todo claro, ¿vale? Entonces, sí, sí, no porque hay, una, hay una cosa que no voy a decir nombre, pero sí voy a decir la competencia, ¿vale? Que me gustaba mucho el cómo eh, presentaban el tema de los vetos y, y eso me, me gusta mucho el poderlo preparar en, en el directo. Quieres hacerlo bonito, ¿no? Sí, sí, hombre. O sea, ya que nos ponemos aquí, ya sabes, que yo soy el que quiere dar la... el toque final y... y esos detalles son los que más me gustan. Vale, pues cerramos ya el tema de la quiniela, que lo tenemos por aquí. Pues yo creo que queda claro el uh -huh. tema de reglamento. ¿Qué dicen por ahí? Pues, eh, ya, ya me toca, ¿no? Bien ¿Dices? por eso. Venga, ahora sí. Soriano, te toca. Los equipos, vale. vamos a pasar a la presentación los de los equipos inscritos. Vamos a ir presentándolos uno a uno. Y comenzamos con. Con Tribu North. Tribu North. espera que ponga aquí esto bien. Ahora sí. Primer equipo, Tribu North. Pues primer equipo, eh, tenemos como capitán a Rubio Spa. Eh, y lo acompaña con un equipo bastante escueto. Eh, tenemos a Esridacha Esri es XO. Kosuke, Lire y el Campero. Pues sí, primer equipo justico de plantilla. Están buscando jugadores, me, me consta. Así que si uh -huh. en el directo hay alguien que, le, que no tiene equipo, que le apetece unirse a la liga, a la competición, el equipo de Tribune North eh, necesita refuerzos. Y, y nada, pues seguro que estarán encantados por ahí de, de enseñar. Y si eres Nobel, supongo que, que no habrá problema tampoco y que. Le podrán enseñar, veo por ahí a Rubio, ya conocido de la comunidad, que estaba por ahí también antes en el chat. Gracias, familia, dice Rubio. Pues mm -hmm. nada, continuamos con el siguiente. Bienvenidos, Tribune Nord. Ya veterano, eh, no es la primera aparición, ¿verdad? De Tribune Nord es la segunda, si no me equivoco. Jugaron la anterior. No sé si esta es la segunda, creo. Me corrijan por ahí por el chat. Pero yo creo que es la segunda. Vale, hemos visto a, a Tribute North y ahora vamos a ver a los favoritos. Los favoritos. Perfecto, pues mira, pues tenemos como su capitán, tenemos a Nimbet y acompañándolos, eh, cojeros que vienen cargaditos de jugadores, tenemos a Norbeck, by Willy, Tony Jiménez García, Yeladies, Marianazo, Retroin. I'm cool 666, Ilmimo y Chequito G. Vaya, de equipazo. Eh, me falta sí, sí. ahí una jugadora, ¿no? En ese equipo sí, de los favoritos. Tengo, tengo la información, o sea, sé que, que este, este año, o sea, en esta recta está trabajando muy, o eh, está, está estudiando muy duro, ¿vale? Eso tengo, porque lo, lo, han, lo han comentado. Y sé que, que, por desgracia, ha tenido que dejar de lado la competición por, por eso, o sea, va a estar animando, eso lo, lo sé seguro, pero sí que se ha, se ha dejado un poco de lado porque tiene que estar a tope con los estudios y, y lo ha dejado eh, un poco pero así... Eh, uh -huh. amai, correcto. Pues nada, pues eso. Eh, tenemos ahora en esta ocasión a Nimbet como capitán. Siempre era vainiquita, uh -huh. la que era la, la capitana, pero bueno, tienen equipazo. Veo por allá a y Lady, veo a Marianazo, a Incool, by Willy, Norbeck. Uh -huh. Bueno, okay, equipazo los favoritos que jugaron también. Bueno, estamos hablando de los sub... Eh, iba a decir subcampeón. Eh, estamos hablando que han jugado también la eh, Bridges. Eh, la Liga Bridges, correcto. Continuamos. Pues Dale para adelante. A ver, el tenemos próximo Arcanic. equipo. Espérate que voy quitando aquí porque Uy, si no. ¿eh? Ahí lo tenemos. Me la está liando, me la está liando. Ahí lo tenemos. Pues tenemos de nuevo el equipo de Arcani que también venía de, de jugar en en la Liga de Breachers, ¿vale? que fue equipo de bueno, nueva creación o primera aparición en Liga de Games. Y tenemos como su Capitana Recycle. Y acompañándolos, tenemos nombres muy conocidos en el uh -huh. mundo de, de Onward. Que tenemos a John Clark, G. car Pika, Dogsonic, El Rumor, Neo y roots 822. O, sea, pues sí. o sea, el 80% de nombres eh, los hemos visto jugar en otros equipos y, y ojito, eh. O sea, este equipo, yo solamente viendo nombres, puede prometer mucho, eh. Uh -huh. Sí, yo creo que es uno de los equipos que pueden dar bastante guerra, por eso, porque ya son veteranos de Onward, la gran mayoría, y con algún que otro refuerzo. Y yo creo que es uno de los sí, equipos sí. que esta temporada lo pueden dejar un, un muy buen papel, la verdad. Y con ganas, yo sé que alguno está con ganas. Sí, no, no o sea, yo tengo muchas ganas de, de verlo, porque sí que los hemos visto por separado, bueno, incluso en el mismo equipo. Pero sí que a lo mejor también la incorporación de, de Roots, que sé que también es la primera aparición en, en campeonato de games. Uh -huh. eh, puede dar que hablar, ¿eh? Bueno, dicen por aquí otros que van a morir, dice <laughs> ya Enrique. Empieza, ya, empieza ya empieza el cariño en el chat. Ahí los equipos. Es bueno que haya competitivo. Mientras sea sano y, y con respeto. Eh, nos gusta. Uy. A ver. ¿Por qué no estamos, Oriana, ahora? No sé, ahora toca un equipo. Espera, sí, te lo voy a poner, pero es que... Uh, ah, vale. ¡Ojo! Es, esto yo vale. no lo sabía. Bueno... Eh... Ah, 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 me acabo de llevar una sorpresa. Sí, bueno, te lanzo un próximo equipo ¿Sí? cuando tú me digas. Sí, 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 lanza, lanza, porque me acabo de llevar la sorpresa. También he pues... desconectado estos días y... Vale, pues, pues tenemos, el equipo tenemos Mancos... al equipo de Mancos BT, BT. y tenemos como su capitán a Lemil. Eh, después, acompañándolos, tenemos a Patch, Oscar Álvarez, Al Cruz, Bernie y como no, Paolo. No no. Hombre, Pederil. el final. ¿No lo sabías? No, no, no. O sea, si te digo que he estado desconectado desde hace un mes, he estado súper desconectado, casi casi. Yo también, hace mucho que no, que no hablo con, con Paolo, pero bueno, yo tengo ganas de verla ahí dándolo todo también en, en Onward. Sí, 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 sí. Pues a ver si lo arrastramos y que se venga un directo, que, que hace tiempo que no da la cara por aquí, eh. Pues sí, no sé, no sé dónde andará. Yo, ni por, ni por disco, ni no se le ve el pelo, ¿no? A, a Paolo, todavía no, no ha regresado de vacaciones. Sí. Y, y, y mira qué pelo tiene, ¿eh? Y mira qué pelo tiene, no como, nosotros, no, no, ¿no? no como nosotros. Vale, pues pasamos al siguiente equipo. Bienvenidos a Mancos BT, que tengo que agradecerles. Eh, bueno, luego cuando hablemos del de equipo de Mancos VR, os lo digo ya. Eh, como iba la cosa justa de equipos, es uno de los equipos que ha decidido eh, partirse, digamos, hacer dos equipos de uno porque luego tenemos a Mancos VR, y desde aquí los queremos agradecer de verdad el esfuerzo de, de haber separado eh, los equipos para, para poder eh, tener más equipos participando, ¿vale? Se lo agradecemos mucho. ¿Vale? Que la gente sepa que, eso, que son de los que más han implicado en, en, en hacer posible la liga. Próximo equipo. Tenemos ahí a los pues, monjes. A, a los monjes. Que aún, aún tengo el, el recuerdo de la primera final con, con el escrito que nos pasaron si sí, 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 te acuerdas no lo sí, recuerdo lo hemos hace poco eh los, mm. lo, y vale ya sé me ya dices ya eh, poquito sí que de, a, sí, había, sí, 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 sí. había una pequeña descripción no hablando un poco de los no, jugadores sí, pues, correcto 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 este año pues se nos mira, ha escapado eso sí eh, eh, pues tenemos eh, entiendo que capitán es Enrique vale uh -huh. no me quedo sí 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 perdona ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De, y acompañado tenemos a Kibet, G Monje, Mini Brut, Mauro, ARGVR y Jormabas. Pues que es, eh, los componentes que, con, que están dentro del equipo de monjes. Pues otro equipazo también, veterano también del lugar, ya ha participado en, en mm -hmm. más competiciones de, no, de, de, de desde la, la primera competición que se creó de la Copa Primera de, de Onward han estado ahí son de los veteranos. Pues otro de los equipos eh, que puede dar mucha guerra también. Por eso por, por eso porque vemos por ahí eso a Kiber, Monje, bueno, Hormabas, todos son retator. Uh -huh. Son equipazo también donde los haya y vamos a tener calidad. Va a estar una liga yo creo muy guapa, ¿eh? Por el nivel de equipos, eh, piensa que ya al ser la tercera, yo creo que ya eh, los, los novatos ya no son tan novatos y los veteranos, bueno, siempre pueden aprender más, pero bueno, llega un momento que se les pilla los roles, yo creo. Es más, les, les invito a todos los equipos a que se vayan a, al canal de YouTube de, de su VR, en el que... Eh, tienen el historial de todas las competiciones que hemos hecho Si os metéis en la lista de competiciones Tenéis las eh, Las ligas de, de Onward Y os metéis ahí todas las temporadas Para si queréis ver qué mapas le gustan a unos equipos A otros, bueno yo no digo nada Ahí lo dejo caer Bonita Liga se presenta Dicen por ahí, Rocker13 Que es la primera de aparición en el chat, pues bienvenido Bonita mm -hmm. Liga se presenta Se va a divertir seguro Qué equipazos, pues estoy contigo de en el chat que por ahí continuamos para, para el bingo venga continuamos siguiente equipo Hoy, perdón eh, lo he hecho bien Sí... ahí lo tenemos sí. manco vr ¿vale? lo mencionabas antes y tenemos como su capitán tenemos a Scarci y acompañándonos en el equipo tenemos a Asture Astures perdón a Breaker Luis mi marco Chihuahua, Mater, 00 y Kitesurf. Pues sí, otro equipazo, otro de los veteranos. Ya hablábamos de él hace un momentito. Agradecíamos su, su colaboración para que la liga fuera posible, sobre todo a Scassi que ha estado ahí metiendo caña. Breaker también ha estado muy activo ayudando. Y nada, equipo veterano, equipo prometedor. O sea, que ya van saliendo muchos. Que yo no la quiniela lo mismo no está tan fácil, ¿eh? Ahora, viendo los equipos así al detalle, lo mismo, la quiniela no, sí, sí. no es tan factible, ¿eh? Pues bueno. Ahí vos, ojito con el que viene ahora, ¿eh? Pues eso, se... bienvenida a Mancos VR y continuamos con el siguiente. Lo tenemos ahí. Que viene cargadito de nombres. Tenemos al equipo de MVR, liderado de nuevo por su capitana en esta ocasión, Vero92. Y acompañándola en este equipazo, tenemos a Darian, De que for You, Chichar, Totiguana, Morpheus, Selfo, Kiowamon, Miguel Man y Luis León. Y aprovecho y damos la bienvenida a Eco73. Que le acaba de dar un follow aquí al canal. Muchísimas gracias. Pues bienvenido a la familia de e Games, tu sitio de referencia VR y Sports. Todo lo que hacemos, todas las competiciones son en VR, aunque eh, no los podremos disfrutar de otra manera, los veamos en pantalla plana. Todo se andará. Ya, ya, te, ya te contaré, Soriano. <laughs> que lo mismo en un futuro, no demasiado lejano, podremos ver los partidos casteados en, en, en VR. Algo, ¿Algo se me ha llegado? Que hay. Ahí... Pues no, o sea, fuera coñas, ¿eh? te lo digo de verdad. Eh, estaba hablando, mm -hmm. hablando, bueno, en reuniones que hemos tenido esta semana. Nada, eh, nada, ya, ya me lo contaré. Eh, ya te lo contaré. No, no como pincelada, es que no hay, no hay mucho que contar. O sea, así como pincelada, eh, hablando con esa persona, eh, me ha dicho que es conocedor de desarrolladoras que están trabajando ya en algún modo de modo espectador en VR. Para que la gente, digamos que esté viendo un directo, pueda eh, verlo con sensación de VR. ¿Vale? No sé, ah. Todavía no, es muy, no está muy logrado todavía el, las sensaciones, pero están, están trabajando en ello. Así que, pues mira, bueno para nosotros. Eh, ¿Qué me dices del equipo? Perdona, que te he interrumpido. MVR. No, eh, su... eh, poco más, A equipazo con nombres muy pesos, pesados. ¿Vale? Que los hemos visto triunfar en contratos también los hemos visto vale. hacerse un hueco dentro de breches. Estamos hablando de los eh, subcampeones, -sub ¿eh? Aquí donde los ves. Correcto, sí, sí, sí. Y después también eh, los hemos visto en otros equipos también dentro de, de, de Onward, ¿vale? Separados eh, algunos. Pero sí, o sea, un equipo que si tuviéramos que hablar por nombres... Mm, están ahí un equipo muy, muy potente Sí, sí. pero Daria... cómo, ¿Cómo se desenvuelven en equipo dentro de UNWAR? Porque lo que es todos juntos dentro de UNWAR los he visto pocos Sí, no los hemos visto como equipo O sea, comunicación uh -huh. y experiencia en lo competitivo tienen todos Y luego sí, será sí, cuestión poco. de verles a ver cómo trabajan en equipo En un juego fuera de su hábitat natural, ¿no? correcto o... O sí sea, por ejemplo sabemos que que Selfo y Darian sí que tienen experiencia dentro de sí. de, de aquí de de, de Morfeus creo que también Decker también si no me equivoco sí ver, sí, y pero sí que es verdad que vero creo que es la primera vez que la veremos en Onward, por ejemplo no te sé decir posiblemente no te sé decir ahora no recuerdo si ha estado o no no sé lo que sí que hay que decir que han cambiado logo no me dicen nada de su logo sí. que por cierto me flipa el logo ¿eh? me encanta me encantan los colores, me encanta el diseño, lo veo muy, 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 muy e sports. <laughs> el logo, me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, ya les preguntaremos si es Moodle Brian Renegade o si es Moodle Brian o si es MVR. Sí, Mvv mira, MVR, ya no nos dejamos. MVR de tal cual. Sí, 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 y ya está. Y ya, ya lo tenemos fácil. Pues mira, en el o sea, chat. Yo creo que ya de, después de, 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 de Bridge, yo creo que ya se han consolidado como equipo propio. Sí, vale, no. y, y ya se han ganado el, el o sea, mencionar los equipos originales, pero ahora ya es equipo propio, ya es MVR. Pues sí, pues mira, tenemos a The Patch que interviene por primera vez en, en el chat. Bueno, pues ya te tenemos por aquí: Patch, jugador, va a participar en la liga. El equipazo dice por ahí: correar Kit, no sé qué, qué es yo. Alto, bueno. Por ahí va el chat que lo tengo muy, igual bueno, lo tengo, Uf. lo tenía muy arriba el chat. ¿eh? Ahora Estoy dando cuenta que la gente ha escrito mucho. Sí, claro, lo que diciendo digo, lo que me estás diciendo, sí, sí, diciendo. Sí, 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 sí. Eh... O sea, estoy leyendo mensajes. Sí, no, no nos ha ido para abajo de hace diez minutos casi. Pero está el chat que echa fuego hoy. Pues nada, eh, continuamos para bingo. Pues ya para último equipo tenemos otro de los viejos veteranos. Yo creo que son palabras para describir a este equipo. Eh, ¿Qué decir? O sea, equipo campeón de, de campeones, campeón de, de campeones. Overwatch. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, que es un equipo que sa todo el mundo sabe quiénes son, ¿vale? Uh -huh. Y ya lo estáis viendo. Y son los Phantoms. ¿Vale? Vamos a, a, a recordar, sobre todo para aquellos equipos nuevos. Y, y gente que nos esté siguiendo por primera vez, que no conozca a los Phantoms, tenemos como su capitán, tenemos a Nuclear y acompañándolos en el equipo tenemos a Tipo Duro, a Pablo 36, Aquiles, Ciervo, Etsheiken, nunca lo voy a olvidar. Haken correcto. Gahueco y Beluto. Yo lo siento, pero para mí siempre será Heiken, O sea, lo siento mucho. Sí, para mí también es que le veo tiene cara de Heiken, es que no tiene cara de, sí, sí. de ciervo. No sé, para mí, para mí también. Pero bueno, eh, habrá que sí, respetarlo, sí, sí. en el cariño lo vamos a seguir... Para nosotros es quién es. Y nada, eso, es lo que tú decías, equipazo también, pues eso, eh, veteranos, todos conocidos. Eh, hay que decir que en esta ocasión, pues, eh, tienen refuerzos de, al haber habido la, la disolución, creo, oficial, que me corrijan si me equivoco los que estén más puestos en la comunidad de Onward, el equipo de, de Loyal Dogs, ¿no? Porque Ciervo venía de Loyal Dogs, por ejemplo y no uh -huh. recuerdo si hay alguno más de cabeza, sería incapaz de diferenciar si está también el Loyal o no pero bueno, eh, Phantoms con refuerzos más fuerte que nunca porque eh, bueno, lo van a tener complicado los equipos es eh, equipo a batir, si no me equivoco es campeón de todas las ediciones que hemos hecho de Onward y además juego equipo internacional hay otros equipos que también son internacionales pero bueno eh, Phantoms es en, dentro de Ongwa para nosotros, el más laureado. Equipazo, pues bueno, deseando verlos. Sí. Volvemos nosotros, Soriano. Sí, volvemos. He pegado por aquí un poquito, pero bueno. Eh... Yo creo que, que ya hemos hecho el repaso general de los equipos. Yo creo que, que vamos a tener un gran campeonato. Sí. Antes de. Y... Con... Deme, dime, perdona. Sí. Sí, no, no, que yo creo que iba a decir lo que tú estabas a punto de, de contar. Que ver, lo hemos dicho al principio. Y recordad, eh, este mes, septiembre, ¿vale? está ahí disponible esas suscripciones de tier 1 con ese 25% de descuento. Vale, que las suscripciones salen en euros a 3 euros. O sea, eso ya es dos cafés. O sea, menos uh -huh. de un cubata. O sea, mucho menos de un cubata. Y, y están la, la, las suscripciones eh, disponibles. También recordad que con ese Prime también os podéis suscribir de manera gratuita, porque dentro de poco vamos a tener ese sorteo de canicas, las cuales solamente se podrá participar si tenéis eh, la suscripción. Sí, bueno, hoy. Eh, sí, hoy sí. <laughs> Te equivocas, eh, pero porque haremos, hoy regalaremos dos que es una para toda la audiencia que esté en el directo uh -huh. y otra exclusivamente para, para suscriptores. Exclusiva. Que tengo la que lista. decir que, como las suscripciones de Prime, eh, que son gratuitas, o sea, a lo mejor la, la gente no sabe que es una suscripción de Prime y lo damos por hecho de que sí. O sea, si tú eres una persona que tienes contratada Amazon Prime, eso de los envíos gratuitos y demás, solamente por tenerlo, tú puedes vincular tu cuenta de Prime. De Amazon a, a Twitch. Entonces, en el momento que, lo, que la vinculas, cada mes puedes regalar de manera gratuita, eh, no tienes que hacer nada, solamente le das a seguir al streamer que tú quieras y le llega eh, esa suscripción en la que tenéis que, en nuestro caso, privilegios como participar en un sorteo aparte solamente para suscriptores. Que ya te digo, no van a ser muchos. Y hoy lo mismo menos. No sé cómo mm. está la cosa por ahí, pero mira, el tipo sí que está suscrito, que vuelva a suscribirse ahí a Prime. Eh, está Soriano, la, la que han regalado por ahí. Yo no sé si estoy yo, imagínate. Vale, la, <laughs> cuando tenga por ahí un huequecito lo haré. Pitonchis buenas noches, Abeluto, ¿cómo se hace eso? Pues eh, abajo en la ventanita a la derecha le das a suscribirte y más abajo se si te abre una ventanita te pone eh, suscripción con Prime. Si le das a suscripción con Prime te dirá cómo tienes que vincularlo para que lo puedas hacer, ¿vale? Sin ni más ni menos. Otra cosa que nos habíamos dejado, eh, queremos incentivar a la gente. Mira, ahí tenemos. Tenemos cánticos. Pues, mira, mira. Antes de que saltaran ya lo tenía ahí en pantalla. <laughs> Pues uh -huh. muchísimas gracias, casi por ese Prime. De verdad que nos hacéis muy felices y nos ayudáis mucho a mantener todo lo que veis. Todo el dinero que se recauda con esos Primes eh, vuelve directamente a vosotros de una manera o de otra, ya sea con premios, cuando se hacen envíos o, o todo lo que es el disfrute visual que veis, uh -huh. el tema de los dominios de la web. O sea, es para gastos de IG. No, no es para mí ni para Soriano, más que me gustaría de verdad darle a Soriano de vez en cuando algo. Ese Kenny, muchísimas gracias, tío. Vale, pues así da gusto, oye, de verdad. Ojito de... que va con mensaje, ¿eh? Arroba, Pitón, Bienvenido, manos aplaudiendo, manos levantadas, o, ojito que viene con saludo dedicado a Pitón ¿eh? O sea, esto ya es el nuevo Sí, logo, señor. ¿vale? sí señor. Es que si no me equivoco, todos los que están suscritos, o sea, todos los que se suscriben al momento de suscribirse, si no me equivoco, pueden lanzar eh, mensaje escrito. Un mensaje y Correcto. si queréis probar ahí, ahí está y luego aparte me parece que con los bits también puedes soltar ahí ya me pierdo yo tú eres más entendido en estos temas ya, ya no, no la aprenderemos para lo largo de la liga, para si la gente quiere soltar un mensaje que se escuche con audio y tal, ya os diremos cómo y nada, continuamos lo que iba diciendo eh, queremos esta temporada que por favor eh, nos ayudéis a recoger fragmentos, momentos estelares, momentos divertidos de la competición, ¿vale? a lo largo de, de, de los partidos y es muy sencillo o sea, lo único que tenéis que hacer es pulsar unas teclas eh, de acceso rápido en el teclado y entonces se van a capturar los últimos 30 Segundos eh, que vosotros queráis. ¿Vale? O sea, os aparecerá una ventanita y entonces vosotros tenéis una barra que la movéis y recogéis el, el trocito que queráis. Una vez que habéis hecho eso, intro y se, se colgará y quedará debajo del directo. Se quedarán almacenados todos los clips que hagáis. O sea, lo puede, lo puede hacer cualquiera. O sea, si no me equivoco, los botones de acceso rápido, Soriano. ¿Los recuerdas tú? Sí. Eh, perdona para, porque estaba ahora preparando. Te lo digo. Una no, cosa para lo, y... No, perdóname, porque estaba, estaba preparando una cosa no que preocupes. quería dejar, pero no me deja. Quería lanzar ahí una cosita. Mira, a no ver si, si los mods lo tienen por ahí a mano. Por favor, que nos cuelguen el acceso rápido para hacer la captura del clip. Y es más, si pueden bueno, haceros vamos, un alt clip. Altex, altex. Altex, X, Sí, sí, sí. Esto, si pones el ratón en si tienes el stream abierto, ¿vale? En lo que es en, en PC, el navegador. Eh, lo que es la claqueta de, de cine, vale, ahí tenéis la opción de recortar y ahí lo tenéis. Y Abeluto, el tema de, del Prime, eh, o sea tienes que tener Amazon Prime y después ya he puesto el, el enlace, vale, lo vuelvo a poner por aquí para poder vincular la, la cuenta de Twitch con la cuenta de Amazon, ¿vale? o sea tienes que poder vincular ambas cuentas y una vez que estén vinculadas las cuentas de Twitch y de Amazon eh, Tendrás la opción de suscribirte con, con Prime. Uh -huh. Y eso, lo que, lo que os decía. Eh, si los modders pueden hacer algún clip de ejemplo, porque pues se quede por ahí almacenado, ¿vale? Es tan sí, fácil eso ahí como. Hay uno antes en el chat. Sí, es tan fácil eso, como darle la claqueta o Alt X. Entonces, ese momento de la liga, tenemos, yo recuerdo eh, un, un, un uplink de Heiken cayendo del tejado, ciervo. Perdón, cayendo del tejado sí, 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 sí. en de último instante, que tiene que estar por ahí registrado, seguro. Incluso a lo mejor la... aquella frac de... de tipo, a lo mejor también está por ahí, quizás. Te lo digo de cabeza, ¿eh? no sé, porque lo he visto en fragmentos, pues eso. Os invitamos a todos a que nos ayudéis a recopilar momentos estelares, momentos que os gusten, momentos divertidos, porque de ahí vamos a poder sacar mucho contenido para redes y, y queremos hacer llegar al máximo de gente posible. A ver si este año, esta temporada, conseguimos hacer crecer la, la comunidad al, al máximo, ¿vale? Dicho esto, los clips, eh, mmm, ¿vale? Mmm, Recordamos que eso, que luego tenemos el sorteo de canicas, ¿vale? Es lo último que vamos a hacer. Una para subs y otra para, para viewers, para todo el que esté. Y ahora sí, vamos a ver, eh, vamos a realizar el sorteo de cruces, que es lo que estaréis deseando ya, ¿vale? Realizar. Recuperamos por aquí la web. Darme un segundito que os la pincho. Vale. Entrando, ¿eh? Bueno, la puedo seguir uh -huh. enseñando ya. Sí, yo estoy preparando otras cositas por aquí. A ver si, si encuentro algo, pero no sé si, si lo consigo. Vale, pues os paso para que veáis. Pues eso, vamos a realizar el sorteo de los cruces de la Liga de Onward, son tres Vale. Eh, ahora que no. digo, saliendo la página, digo, parece que ha cambiado cuadros, eh, fase de clasificación, está, está todo puesto ahí para que veáis que, que o sea, que lo, voy a, lo vamos a hacer ahora, ¿eh? que no está hecho el uh -huh. sorteo de antes ni nada, la fase de clasificación, le damos, a, a ver, mueve el ratón arriba abajo varias veces para saber que, que estamos en directo. mira <laughs> Te imaginas que fuera diferido ahora y me hubiera sí, pillado ahí. Sí, eh? no, no, podría ser, eh, podría ser. Podría ser, porque claro, hostia, ahí colgado el vídeo. Podría el video. ser un grabado esto. Pues no, no, mira. Te lo muevo para arriba y para abajo. Pues nada, ver, eh, eso, vamos a hacer, eh, autocolocar la fase de clasificación, va a ser totalmente aleatorio. Aquí tenemos los ocho equipos, Arcani, los favoritos, MVR, Phantoms, Bancos, Bancos BT, bueno, Bancos VR, Bancos BT, Tribu North y Monjes. Y vamos a darle a generar cuadro. El cuadro fue generado y ya tenemos todas las jornadas que se van a disputar en esta... Sí, son 3 de Onward uh -huh. y la primera jugada, uy la primera jugada, la primera jornada la semana que viene, ¿Enfrentamientos, Soriano, ¿los quieres cantar tú? Pues tenemos primera jornada en la primera posición, tenemos Arcani versus los favoritos, Buen MVR versus monjes, Phantoms contra Tribu North Y para acabar, Oh Derby, el primer partido, eh. <laughs> Podríamos tenemos... decir Derby, eh, ¿no? Y bueno, más que Derby, esto porque Derby son misma ciudad, pero es que estos son está la misma casa, tipo. está la misma casa. sí sí, o sea, estos se quedan en, en casa. Y ojito, tenemos ahí esos cánticos con Harlock. Muchísimas gracias por ese Prime. Eh, el segundo mes suscrito. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias Hadlock, que disfrutes de la liga. En esta ocasión toca Onward. No sé si viste, si estabas el mes pasado y ya viste bridges Pues en esta ocasión vamos a ver Onward. Y eso, vaya, vaya partidazo ahí de Derby, Mancos VR, Mancos BT. Eh, estaban por aquí, es casi que dice, ¿Eh? duelo de hermanos, dice por ahí, es casi. Y efectivamente, eh, tal cual. ¿Qué más partidos interesantes? Por todos, un poquito todos. Arcani los favoritos. Eh, no, Arcani. Arkani... Equipo que se estrena en, entre comillas, ¿vale? Sí. Son todos veteranos, pero se, se estrenan en, en Onward contra otro equipo que, se estrena. que también se estrena en Onua. Sí, ¿eh? Tenemos un equipo veterano también con un equipo novel que sería el de MVR contra monjes. Y después también jugadores también muy veteranos, eh, que serían los de Tribune North, contra otro equipo también muy veterano, que es Phantoms. Sí, vaya partidos guapos. Tenemos esta primera jornada para empezar ya. Calentito, le vamos a dar a comenzar el cuadro. El cuadro está correcto. Bueno, ahora miramos otras ¿Eh? jornadas. Vale. Pues bueno, déjalo, déjalo en la incógnita y lo tendremos eh, colgado en la web, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que todavía no va a estar disponible. ¿Vale? Eh, ¿En, en días? Sí, tardaremos unos días porque, como os decía antes, el, el, el responsable de la web eh, lo tenemos de vacaciones todavía, está a puntito de venir de, de fuera. Y nada, en cuestión de unos días se eh, pondrá todo actualizado, se pondrá todo bien. Uh -huh. eh, si fuera necesario, los equipos quieren saber la semana que viene. Hacemos dos jornadas para que se quite el gusanillo, por pues 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 acaso... si acaso el responsable que está de vacaciones, que sé que me está escuchando, que la disfrute, sí. pero que trabaje un poco. <laughs> vale, pues la siguiente jornada, a ver qué tendríamos. Tendríamos Arcani Monjes. Pues... Favoritos, Tribu North, MVR, Mancos BT y, y esto ya sí que es un clásico, ya se podría llamar clásico, que es Phantoms vs Mancos VR. Pues sí, es buen partido, ¿eh? En la jornada dos ya, ¿eh? Quizás dos de los equipos favoritos, ¿no? Para que estén ahí en pues, cabeza de ojito, clasificación. Ojitos, que nos están diciendo una cosa, ¿vale? ¿Sí? Es casi, y creo que tiene razón. Que está comentando de que cuando hemos repasado al equipo de bancos VR, eh, no hemos nombrado a SFR. ¿Y no está incluido la tarjeta? Mm, lo reviso, pero creo que no. A ver, te lo, lo, lo miramos. No lo tengo ya en pantalla, eh o sea ya lo estoy buscando. Y no, no está. No está o sea, incluido. Tenemos a Escafi, Astures, Breaker, Luismi, Chihuahua, Mater y Kaichur. Pero SFR no estaba. O sea, pues te pido mil disculpas, SFR, porque si no estás, es culpa mía. ¿eh? O sea, he sido yo el que ha hecho las tarjetas. Ya he tenido alguna alguna cagada y ha habido cambios de última hora, que no sea por los cambios de última hora que haya borrado sin querer. Te pido mil disculpas y el próximo día estarás ahí como el que más con todos. Ay. eh. Y, en, la, y en, las tarjetas, en las tarjetas no estaban, en, la, en las que hemos hecho, ido haciendo de presentación de no. los equipos. La, lo que tú me has pasado no está, 100% seguro. Esas, pero esas son las tarjetas de aquí, pero las tarjetas de equipo. A ver. Mira, es más, si como esté, la vamos a enseñar. A ver, eh, bancos VR. A ver. Mm, 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 nada, es que así nos perdona. Dice que no pasa nada. Es fácil olvidarlo. Pues no está. No, pues mira, te enseño esta. Eh, esta es la tarjeta de presentación de equipos y, y por el chat. Yo no recuerdo de que me hayáis dicho que que no está incluido. ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero en los grupos que se ha publicado toda esta semana, que hemos, íbamos presentando los equipos así con cuentagotas gotas, eh, uh -huh. tampoco estaba porque era esta misma tarjeta y que yo sepa, no, o no se han dado cuenta o no me da cuenta yo. Eh, SFR, te pido mil disculpas de veras porque estas cosas me, me saben muy mal. Porque todos tenéis derecho a estar ahí con vuestro equipo y, y... es casi que tiene la culpa. A ver si no me la ha pasado es es, y Ya revisaré yo el mail. A ver, a ver si no va a ser culpa mía. Para, estío... el, próximo, el próximo directo damos culpable. Te <laughs> lo comentaremos. Doy mi visto. El pleno al 15, ¿vale? que en ese caso sería el pleno al 5, sería ¿quién ha tenido la culpa? Villar o es casi? El, plan el, pleno en. Cinco, el, el, ¿El pleno al 15 que hay en Cuesta, por ahí? No, no, pero no, en ah, el vale. pleno al 5 de la Quiniela. Sí. Quién ha tenido o sea, la culpa, quién ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Vale, vale, lo podemos añadir. El pleno al 5. El sí, pleno claro. al 5. Vale. Pues nada, eh, dicho eso, eh, estábamos en la web. A ver, la recupero. Bien. Vale. O no Estamos hemos aquí. completado la segunda jornada, ¿eh? Por eso, por ah, eso. sí, sí, con, la, con el clásico. Ah, sí, Con sí, el verdad. clásico de mancos. Pues nada, lo dicho, eso. Eh, ya habéis visto primera segunda jornada. Recordamos eh, los equipos de la primera jornada. Aquí los tenéis. Vale, pues eso, lo dicho. Primero van a jugar Mira, todos. Hacemos repaso rápido y así grabamos el vale, eh. clip. Venga, vale. Vale, tenemos primera jornada: equipos Arcani versus favoritos, MVR versus monjes. Phantom vs Tribu North y Mancos VR vs Mancos BT. Tenemos ahí enfrentamiento de la casa. Pues... Y para la segunda jornada. Segunda jornada. Ahí. Tenemos Arcani vs Monjes, Favoritos vs Tribu North, MVR vs Mancos BT y el clásico de los clásicos. Pantons vs Mancos VR Pues bien, ya sabéis cuáles van a ser los equipos que van a participar en la quiniela de esta primera jornada. Recordamos que la vais a poder, eh, vais a poder participar vía, vía eh, X, antiguamente conocido como Twitter. Yo lamento ¿vale? mucho, pero sigue siendo Twitter. Sí, para mí también. Para mí, también. para mí es Twitter, pues eso. En Twitter vais a tener, eh, supongo que a partir del domingo, del domingo a martes, el poder participar. Tenéis que acertar los cuatro resultados de esa quiniela y podréis ganar un juego que, que era el eh, Presentiment of Death de Shokus. ¿Vale? Ahora sí, continuamos. Eh, que no se nos olvide. Sorteo del tercer mapa y el lado para el tercer mapa de, de esta jornada 1. Dame un segundito que recuperamos paso a camp de sorteo. Cuando tú me digas. Eh, pues aquí... Pues aquí la tenemos. Tenemos... Eh, Lanzamos ruleta de mapa. ¿Lo vas a hacer Cuando tú? Me o, me digas... o invitamos a... Lo tengo, lo, lo tengo preparado. Tengo Pero, preparado. ¿pero va, ¿Va a venir Rodrigo a lanzar la ruleta o no? No, 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 no tengo mano. <laughs> vale. Pues lanza, lanza ruleta primero sí. para eh, mapa. Están... Aunque no lo parezca, están todos, ¿eh? O sea, están tan pequeños los nombres, pero están todos incluidos. Vale. Y lanzamos ya ruleta de mapas. Pues. Fallo técnico. Un segundo que lo soluciono rápido. Un segundo. Sí. Viar. Que te lo soluciona esto. Ah, en un sé, sé que sí que eres capaz. Oye, es que hemos tenido problemas, hemos estado haciendo sí, sí. chequeos con las ruletas. Bueno, eh, la puesta a punto ya. Ojo, ojo, que, que, ojo sí? que va, ¿eh? Venga, lánzala. Y el mapa es. Suburbia Día. Suburbia en su modo. Día. día. Tened en cuenta que este mapa no se podrá elegir en ninguno de los dos de. Del, del de la o sea de, de, de ronda 1 y ronda 2 vale no se podrá elegirse ya entre comillas el, un, el mapa vetado por la, por la organización. organización ya que se va a jugar en tercer en tercer lugar exacto el primer mapa, el primer mapa lo elige equipo 1 o no pero bueno ya como hemos dicho este o sea, se juegan tres mapas este va a ser el tercero lo elegimos nosotros en este caso por sorteo y ahora vamos a elegir uh -huh. eh, si los locales o los visitantes, los que están eh, a la izquierda, si van a jugar como defensores o como atacantes, ¿vale? Pues vamos para lanzamos, allá. Funciona? Lanzamos ruletas de Marshok Polk. Pues, pues a ver, un segundito. Y lanzo desde aquí. No, no me tendrás que dar. Ahora sí que es un minutillo. Un poquito más. Que lo tengo un poco más. Pues nada, no te preocupes. Más difícil de llegar nos entretenemos por aquí rápido con el chat Kaiser buenas noches a Beluto mm. eh, están por ahí los modders echando un cable a la gente ¿Qué? por cierto ¿Qué? me Me estaba ¿Eh? no me deja bueno no digo no he dicho nada estaba probando a hacer una vale. cosa y no me deja cuando tú lo me digas, tengo, ¿eh? ¿eh? ¿Lo tienes? Lo tengo pues cuando quieras. En 3, 2, 1 lanzamos ya culeta. Los locales son Volk, ¿vale? O sea, todos los equipos que están a la izquierda de... Espera, espera, te lo pongo. Y así lo decimos con conocimiento de causa. Hemos dicho que ha salido Volk, ¿verdad? Volk, sí. Pues volvemos a la CAN 3. Vale, pues los equipos Arcani, MVR, Phantoms y Mancos van a empezar el tercer mapa uh -huh. siendo Volk. Y ya está. Y el mapa pues, va a ser eh, suburbia modo, modo día. Vale. Correcto. Vale, pues retiramos esto. Venga, continuamos. Ya queda poco, ¿eh, chicos? Ya queda poco uh -huh. que ya tampoco que esto se acaba. ¿No? A ver. ¿Ya ¿Eh? se acaba? Pues eh, voy abriendo canicas, ¿no? ¿O qué? ¿Te parece? Venga. Bueno pues chicos, vamos a pasar ya al sorteo de canicas. Vamos a abrir ahí lo que os gusta. Recordamos, vamos a sortear dos cases. Eh, las dos van a ser, os lo digo ahora mismo. A ver, una es, eh, no, eso es la de, perdón, <laughs> yo me estaba adelantando. Oh, no. recordando la de, de la quiniela Sí, la de la quiniela queda clara que es la de presentiment y presentiment a... of death sí y ahora las que vamos a regalar van a ser pues fit person tenis vale que ahora ya no hace tanto calor y ahora se puede se puede sudar un poquito más pues venga me paso a pantalla de canicas Recordamos, la primera va a ser para todo el mundo, ¿vale? O sea, si estás viendo el directo pero no has dado el botón de seguir, que no te supone nada, no vas a poder escribir en el chat y no vas a poder escribir admiración play, que la gente ya se lo sabe. A ver, esto lo pongo aquí. Y ahí se viene para las canicas, ¿eh? Admiración play, así no es. Los models que les enseñen a escribir a esta gente admiración play. Venga, vamos a recuperar la sí, parte. Yo creo que los modelos no, no tienen experiencia con la migración. Ay, espera, 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 a ver. Eh, sí. Vale, perfecto. Oye, lo he guardado, Soriano, ¿eh? Las canicas me las tenía preparadas. Ahora solo falta que funcionen, <laughs> ah, solo falta que funcionen, ¿eh? Eh, ¿eh? Vale. Eh, Race. Está todo correcto, ¿verdad, Soriano? Porque pone aquí para, viewers. ¿Para Sí, Sí, sí. Vale, hoy vamos a estar en directo, como no tenemos delay que no estamos compitiendo, vamos a poder interactuar perfectamente con vosotros con el chat. Le vais a poder dar cuando toca y que el chat o tú, eh... mira, ahora que me lo diga el chat, que hay más gente y luego me dices tú un número para mapa, venga. Ok. ¿Qué gente, qué circuito, qué número de circuito me decís? Vale, para hacer la canica recordamos eh, First Person Tennis. Es la que vamos a regalar. ¿Cuál el... es el número máximo? Porque están diciendo también números 68... altos y no, no, no chisten. Pues hasta el 59. No, no, 59, 59, 59 máximo. 42, dice Pitón, sí. Es el primero que dice un número posible. 42, pues este, Hopship and Jump. Pues nada, pues vamos a, vamos a verlo. ¿Eh? Es casi, que llegaste tarde. <laughs> Hemos cogido ya... ¡Uy, qué bonito! Mira, muy... Eh, muy... Cara... Casi tienen... Me, ¿Me recuerda a los, los gráficos del Borderland. Uh -huh. ¿Vale? Mira, dale ya admiración play. Venga, admiración play todos. Admiración. Dale un countdown de 60 segundos. Porque lo tienes puesto en... En 10. 60. Start countdown. Y comienza ya. Cuenta atrás, un minuto. Pausa publicitaria ¿Sí? en curso. En 15 segundos va a saltar una pausa publicitaria. No, no, no. Está en curso. O sea, ahora ah, ¿está en no curso. Nos escuchan los. Sí, los Sí. Terminará en 5, 4, se van a perder. Eh... <laughs> no, pero bueno, pero tienen la pantallita arriba de Champion 500, pero ya hemos regresado de la publicidad. Ya estamos de vuelta. <laughs> Por cierto, si queréis evitaros la, la publicidad con el Prime, o sea, todos los suscriptores eh, no ven publicidad. O sea, es una manera para para que, para que evitar, si no gustan la publicidad, eh, siendo sub, las evitáis. Breaker, Neo, ¿qué pasa? Venga, mira, o, play. otro que, que, viene, que viene solamente para las Keys, ¿eh? Sí, este también se sabe la hora ya, ¿eh? Sí. Mira, estamos falta... Pues se lanza ya. Pues nos vamos para bingo. Sí. ¿Eh? Y ojito que este mapa ya lo hemos jugado y lo ganó Rubén, ¿eh? Sí, está por ahí. Sí, fíjate las... a la derecha el cubito. Ah sí, pues Rubén tiene tiene récord de pista con 1.39. Vamos a ver, vemos por aquí a, a Hardlock, el capitán Hardlock. Aquiles, tú quieres matemanga, tú te sí que te lo sabes. Aquiles. Oh, eh. Más que ha sido la, la imagen que he visto ni si siquiera y, y me ha recordado al, al, a, hoy, al hoy, hoy, el, hoy, hoy. no la seguí. Hoy, no nada. la seguí, pero. Pero sí. Sé sí, que chiste. ¿Qué tocas? Eh. ¿Qué, qué tocas? Toca, eh, no lo sé. No sé qué he tocado. Quería. Eh, así, vale. Qué susto me ha dado, tío. Pensaba que estaba quitando el... Dale, dale al uno para ver. Bueno, sí, ya sí. tenemos los primeros eliminados. Britonchich y Enrique Porol, son los primeros en caer. Sí, cabe recordar. Recordar que, que la pelotita que tiene el cuadrado al lado, el cubo, es el de la carrera que se jugó la última vez. Y, y es el que tuvo récord. Y os que están cayendo mucho. hueco, Breaker, Kenny. Aparte hay que decir sí, también. Hardlock sigue en cabeza, ¿eh? Sí, sí, está ahí dándolo todo. Hay que recordar que lo, a la derecha aparecen únicamente los diez primeros, pero que hay más gente participando, ¿eh? Sí, bueno, ya saben que nueve. Y carrera, mira, ¿eh? y mira, Soriano, que te lo pierdes. ¿Eh? Y mira que te lo pues pierdes. Es... Pues tenemos ganador. Sí, Capitán Hardlock ha ganado la carrera. Y... Pues sí, ahora saltará y mientras... Y es ahí casi mascados o sea, aquí el de Sabeluto y Soriano, que se han quedado ahí atascados. Mira, están saliendo... Has quitado los nombres. Creo eh... que era el alt, si no recuerdo mal. Sí, porque... Has hecho ¿verdad? Sí. <laughs> Estaba abriendo susurro ya a, a, a Harlock. Estaba abriéndole el susurro para decirle que le vamos a pasar... Ahí vemos ya confirmado... Vale, por ahí les saludo. Cuando acabe el directo, Hardlock eh, os pasaré eh, las case por aquí, por la caja de susurro de, de Twitch. Vale, te he mandado un mensajito ahí para que lo veas. Venga, seguimos. Ahora, eh, vamos a poner el chat únicamente para suscriptores. Nada, gracias a ti. Chat para suscriptores. Venga, lo activamos he ahí. Vale, yo también le he dado. No voy a hacer que a... salga que sí, que no, sí, ¿no? no. Y vale. Trace menú Venga, retomamos el mapa. Venga, ahora sí, Soriano, dime el ahora número. Ahora sí. Pues Deja de mirar, a ver, baja, a ver qué hay. A ver, baja un poco más. A ver, un poquito más. Pues es el 12. <laughs> es que es que luego es eh, me tiráis de la lengua. Sí, Ay, me cago la mar. Vale, pues el 12. Recordamos, este, esta que hay de First Person Tennis, la otra se la llevo Hardlock. Eh, ahora solamente chat exclusivo para suscriptores. Os vamos a dar un minutito para que, eh, si no estáis suscritos, suscribáis, le deis al Prime, lo que sea, chat únicamente para suscriptores, que sea así, correcto, ¿verdad? Sí, no estoy viendo ninguno más. Y nada, vamos a ver quién se lleva esta última case de la noche. Eh, doy lanzamiento ya al countdown. Ah, Ojo, que tenemos a uno que acaba de hackear el sistema, ¿eh? ¿Por qué? Pues ha empleado los puntos del canal ¿Sí? para enviar el mensaje en modo de solo suscriptores. Ojo, pues también vale, ¿eh? Esa también es buena. ¿eh? Eh, explica así rápidamente los puntos de canal para los que no sean tan pues asidos de Twitch. Lo, pues los puntos de canal es tan sencillo como que eh, solamente por visualizar el, el canal de eGames e eh, vais acumulando puntitos, que es ese, ese loguito de eGames que tenéis abajo con, con esos numeritos, ¿vale? Son los puntos del canal. Que eh, te podéis canjear ahora mismo. Está puesto para descargar un mensaje con mil puntitos. O enviar un mensaje eh, en modo sub que son 15.000 puntos. ¿Vale? Entonces eh, Si gastáis esos 15.000 puntos. Podéis enviar un mensaje en modo sub y así también colaros eh, en, en las partidas. Que por cierto, no está participando. Que lo sepas. ¿No? Sí, número 3. ¿Sí? Ah, no te había visto. Pues el ah, rumor que yo. se. Sí, sí. Ah, pues. Más tarde, más tarde. Pues más tarde. No me ha contado. Venga, mira, te doy la de. Pues, 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 Mecánica sí, de Games, pues, te la doy para ti, va. No, 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 me refiero. Que si gana el que se ha colado, ¿vale? Eh, <laughs> Por pues, si haberse colado me la quedo yo. Eso ya lo hablas tú con él. Y ha salido sí, sí. hasta lo muy hábil ahí con los puntos del canal. Es casi yo, que yo cae... Una cosa. primer aviso que pague el Prime. <laughs> Eso. Ojo que tenemos a Breaker ahí... No, perdón. Eh, Grillo Lepero. Que cayó. Se acaba de caer. Y Games... Y que a lo mejor tendremos que repetir carrera, ¿eh? Si gana Games la repetimos, ¿eh? Y Tonsis marcados Conchito... ahí, mano a mano. Sí. Uno de nuestros modders ahí compitiendo con el que acaba de canjear los puntos del canal y, y lo mejor de todo es que si tenemos que repetir carrera hay más gente eh, que se no puede participar es verdad es verdad es a verdad. no ser que tenga tenga ¿Más, más puntos acumulados que creo que no porque yo tengo 16.000. ha caído ha caído uno de los dos mano a mano más capitón sin pitón sin se la lleva Masca. Se, sí, la, se lleva la lleva Masca. Masca. Pues enhorabuena, Masca. Que se lleva? Esa Key de First Person Tennis, nuestro moderador. Gracias, pues, mira, qué mejor recompensa eh, que empezar por la puerta grande. La prima, la prima del... <laughs> primera, prim primera victoria, ¿eh? Esa es la prima de este mes para Masca. Sí. <laughs> pues, pues nada, oye, eh, Masca, te lo paso luego, tal susurro por Telegram, a ti te tengo localizado, no hay problema. Eh, nada, eh, Soria, nos retomamos ya que vamos a ir, vamos a ir cortando. Ya, ya, ya bajamos telón, ¿no? Sí, hoy sí, chicos. Eh, es que mmm, son muchas que las que vamos a ir regalando durante la temporada con la quiniela. Eh, de vez en cuando vamos a ir haciendo, ya sabéis que nos gusta hacer canicas, que os gustan a vosotros también. Y entonces hoy habíamos dicho dos, y es que si, no, si empezamos a abrir manga, no, 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 me conozco, no, no paramos luego. No paramos. <laughs> Pues nada, eh, recapitulando, eh, hemos conocido a los equipos, hemos hecho el sorteo, hemos presentado a los modders que nos van a estar ahí acompañando, te hemos, vuelto después de la, te hemos vuelto a ver después de la vuelta de vacaciones, uh -huh. hemos, brin sí, hemos, hemos brindado con nuestras nuevas tacitas. ¿Sí? ¿Qué más? Eh, eso, los demonios. mapas, eh, hemos explicado lo de los clips, que nos no, gustará, nos gustará que, que nos acompañéis y que hagáis vu vuestros propios clips y nada yo creo que ya está solo desearle suerte a los equipos juego limpio respeto por favor en los chats en los grupos comunes eh, uno de los requisitos que es que es obligatorio que todos los jugadores formen parte del telegram de, de, de VR, porque si hay cosas que se discuten pues no molestamos a, a otras comunidades ¿sabes? Eh, si no se discute uh -huh. pues mejor o se puede discutir siempre desde el respeto que haya buen rollo que yo creo que lo, lo va a haber porque ya nos conocemos todos y, y y, y hay amistad. Y nada, Soriano, lo que tú me digas, Soriano. Pues, pues sí, pues yo añadir una última cosita que es lo, lo, lo que repito siempre ¿Eh? Eh, en cada inicio de, de competición, ¿vale? Y es que para tema casteos de partidos, ah, ¿vale? Hostia, se nos olvida o sea, una cosa, Soriano. El Hala, qué? Métele tú y el ahora que, te digo yo. Se olvida... vale, lo, más vale, vale, vale. lo más importante, tío. Pero, pero, pero sabes a qué me refiero yo, ¿no? No, estaba pensando en otras cosas, no. No, no, o sea, tú, o sea, tú ya sabes que. Ah, hor horarios pero... los, los horarios de los cárteres, que nos avisen. O sea, el, el avisar. Con el mucha avisar, antelación. Siempre, correcto. O sea, cuanto más antelación haya, mejor podemos preparar los, los partidos, podremos preparar mejor eh, las escenas con todos los nombres de los equipos. Si tenemos que tener alguna escena extra, con alguna tarjetita, cositas extra, lo podremos tener ya preparado. vale, sí. Entonces, cuanto más antelación haya, eh, muchísimo mejor. ¿Cómo? vale entonces eh, se agradece o sea mínimo dos tres días de margen eh, es lo que a mí me gustaría vale lo que que yo siempre solicito vale pero sí que teóricamente es 24 horas, ¿verdad, Bian? Bueno, sí. Puede un partido. Sí, a ver, eh, si vosotros habéis hecho la suficiente relación, nos podemos programar nuestra vida, organizarnos, y es más fácil. Uh -huh. eh, cuanto más nos lo facilitéis, pues es más posible que se pueda emitir y se pueda ver el partido. Ver, eh, es eso. Y luego, como norma, normalmente damos prioridad a los primeros que, que publican los encuentros, que pactan, los primeros, eh, o sea, los primeros equipos que pacten su horario. Normalmente intentamos comprometernos con, con esos y a medida que se va rellenando el calendario, pues si se puede, se puede, si no se puede, pues no se puede, o si coincide en horarios, se le da prioridad al primero que ha avisado. Como norma es eso. Luego, una vez que hay algún equipo que, que no se ha visto ningún partido por porque no ha tenido suerte a la hora de programar o lo que sea, se, sí. se va a ver igual, lo vamos a ver a, vamos a ver eh, a todos los equipos. Pero por bueno. cierto, eh, esa primera jornada intentamos dar un poco de, de vista a Arcani, ¿no? Sí, porque de la última vez, ¿verdad? Eh, en Breachers se nos quedó la cosa. Le, sí, le, daremos un, sí, sí. le daremos un poquito más de cariño extra a Arcani, la verdad, que, que la última temporada, de, bueno, la última, la primera de Breachers eh, no tuvieron suerte con los, con los casteos. No los pudimos ver demasiado y, y, y venga, hacemos un esfuerzo ahí potente. Y ya está. Y lo que iba a decir, que se nos olvida. Eh, ¿Eh? ¿Qué premios hay para esta liga, Soriano? ¿Tú sabes algo o qué? yo yo sé lo que tú me digas ahora verdad no saben nada no hemos hablado de los premios no, no, de ningún no. momento os pido disculpas también y vamos a decir lo, los premios que tenemos eh, en primer lugar para los campeones ya sabéis que tenemos eh, de la mano de Gorgo pues tenemos el trofeo tienes por ahí tu uno dorado no tenías tu uno dorado no, no yo plateado tengo, también yo tengo Ah, tú tienes sí, plata sí, también, tengo el... ¿tú también ahí plateado de subs, somos somos subs <laughs> sí 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 Vale, el mío vale, es el, el suscriptor de, de Canal de Games vale este es el, el trofeo de segundo clasificado en mi caso es el de la, uh -huh. interna... el de, la Internacional dos pados de de contrato que hice con Shaq que fuimos sub subcampeones sí. yo, y... yo, yo me lo cuento como el, el subcampeonato de la segunda temporada de, de contratos que todavía no estaban disponibles este de, del sorteo pero me lo cuento como subcampeonato de, de la segunda temporada de, de contratos pues también está, está bien merecido lo que pasa es que en aquella época era, era otra cosa tenemos sí, otros sí, premios, sí. el otro rollo. Pues eso, tenemos eh, para campeón y subcampeón, trofeo dorado, trofeo plateado de E-Games, e que la verdad está guapísimo. Verdad que pesa uh -huh. y es un, Está muy guapo. El acabado, todo, está muy chulo, de verdad. Os gustará. Eh, eso para el eh, que me, me despisto con los chats. Eh, Ajá, ¿eh? Eso, que, que esto es para el campeón y subcampeón. Luego, como extra, tendremos un Gundecket Pipe Pro, que ya lo conocéis todos, es el que estamos regalando en todas las competiciones para uno de los, de los ganadores. vale se, se entregará al equipo y que ellos lo sorteen como ellos quieran. Y luego, por último, si todo sigue su curso. Porque ya te digo que hay veces que la comunicación ahora con las vacaciones está siendo complicada. En principio, contamos con Case de Quest Games Optimizer, que esas se van a sortear entre todos los participantes de la liga, sea la posición que sea en la que acabe. Y eh, posiblemente alguna, hay alguna cosita más, pero ya os digo, a lo mejor incorporamos algún algún sponsor más durante la, la competición, porque bueno, porque las cosas son así, el verano es así, y las empresas tardan en volver de vacaciones y bueno, la comunicación es más complicada. Ahora sí, dicho los premios, muchísimas gracias a, a los sponsors, Studio Dream Big, a XRC, a Damano de Gorgo, eh, Quest Games Optimizer, a ti Soriano. Te no. despides, dices buenas noches, hacemos una ride. ¿Qué hay por ahí? Hacemos una raid, pues de mirar a ver. ¿A quién te gusta? ¿A, ¿A quién tenemos por ahí? A Chaucer no se lo hago más, que siempre que se lo hago nos dice mal el nombre. <laughs> o queréis probar si sí, lo va a decir. Ver. Hacer, a ver, los moder, que saquen una encuesta a los moder de De si sí, a Chaucer va, va a decir si, el nombre si de la raid no, bien o mal. Si ¿Eh? no recuerdo mal, la última vez también nos fuimos con el Tito YouTube. Sí, la última vez nos fuimos con el Tito YouTube que estará jugando Starfield. Si está por ahí, está jugando Starfield. ¿Jugazo? No, no, ¿No? Tarkov. Tarkov. Está, con, está con el Tarkov. Sí. Pues se lo hacemos sí, al Sotter si y... Que de... ¿A ver? Si tengo que hablar de jugazo, me quedo con, con Baldur Cage. Baldur Gage, ya sé que le está metiendo mucha caña. Le voy a dar posiblemente a, a, al, al Starfield, seguramente, para mi rato muertos de desconexión. De posiblemente, a mí me gusta mucho ese, ese rollo. Eh, los modder, ¿pueden saltar una, una encuesta rápida de si AdSocer va a decir bien nuestro nombre cuando le hagamos la rave? Porque normalmente, cuando haces la rave, eh, AdSocer es de los, que, de los que leen quién ha, quién ha hecho la rave. ¿vale? AdSocer, el que no lo conozca, pues, eh, se junta de la colla de de Oronplay, de Remor de bueno, los que sean más frikis como yo. De... ¿Qué, qué, ¿Qué es una colla? Una colla, una un, un grupito, un grupo. Coña, ahí, me, ahí. Me, 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 en sobre catalán, Para los no, no catalanoparlantes. Exacto, una colla es un grupo, ¿no? Un colectivo, ¿no? Un grupo sí, de amigos. ¿Cómo se dice? En País Vasco, una escuadra, ¿no? Bueno, ahí ya me, me pilla. Sí, el País Vasco se llama la escuadra. Sino... Voy con la escuadra para aquí, voy con la escuadra para allá. Si no me equivoco, sí, 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 ¿eh? Y si y lo, no es muy lo, parecido. El de la escuadra. <laughs> <laughs> vale. Eh, lo que os decía, ¿eh, ¿hemos saltado encuesta o no? ¿Dirá bien el nombre? Sí. sí, la veo por ahí. Yo voy a votar que no. Votar. Vale, votar todos. Venga, chicos, la tenéis por ahí. Tenéis que darle solamente si no. Si lo dirá bien o lo dirá mal o qué. Es, es lo que os decía. Eh, a Chaucer se junta pues, con Auron Play, este, toda esta gente juega en Minecraft y demás. Y siempre que le hacemos la rive siempre dice mal el nombre. ¿sabes? Siempre, cada vez lo dice de una manera diferente y siempre mal. Así que si lo dice bien, le aplaudimos o le hacemos una ola o cualquier cosa. Y si lo dice mal, pues yo qué sé, le abucheamos con todo el respeto del mundo. ¿eh? No, no flipéis ah, no, mucho. O sea. Vale, pues ha salido un 90%, cien, un 90 que no, un 1% que sí. ¿Quién ha votado que sí? ¿Quién ha dicho que yo. lo va a decir bien? Que le damos una que hay como acierto. ¿Quién es? No, es que no sale, no sale. No sale, ¿no? Es anónima. No. Vale. Vale, pues bueno, pues vamos a hacerle. Pues, pues, cuando tú me digas, tengo ya la rave preparada. ¿eh? Vale, pues cuando quiera soltamos rave eh, Quedaros a ver, de verdad. Si dice, pero voy, voy a abrir el tweet ya directamente con a Sócer. Porque, porque si no, no me da tiempo a mí a verlo. Quiero saberlo. Vamos a buscar, mira, A ya, ya dice. Mira, ya me ha abierto. Abeluto ha sido? Vale, eso ya. dice pero también arriba dice que no veía la encuesta Claro o sea que no sé si está engañando eh no no hay que ir, no hay que ir. vale pues nos vamos con el soccer vale mira ahora me salta la publicidad me cava la mar eh, lanza la, la sí claro pero no está pagado ahora mismo se podría pagar pero no a ver tres segundos dos segundos un segundo pues nada, bueno, aprovechamos. Venga, ya, nos despedimos. Chicos, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una noche más. Recordad, la, a la partir de la semana que viene. Comienzan ya los partidos. Tenemos, recordamos, lo digo todo de memoria, tenemos el partido de Mancos BT contra Mancos VR. Eh, tenemos el de Arcani MVR Favoritos con, eh, Arcani Arcanis Favoritos. MVR contra. No me lo digas, no me lo digas contra monjes y Phantoms contra. Eh, eh, ¿San Phantoms contra monjes, era? No, contra Tribunos. Sí, exacto, Phantoms Tribun North y. ¿Ves, ves? Muy bien, muy bien. No, muy no, bien. La, la Oye, y os recordamos, eh, a partir del domingo pasaros por Twitter, eh, hacer la quiniela, que regalamos una Key al caga al... no, el pleno. Ahora, ese domingo, claro. Para... Sí, sí, estamos viendo a partir del domingo, de domingo a, a martes. Es, también sería mucha casualidad que los equipos programaran un partido eh, de lunes a martes, que si lo hicieran pues mira, un resultado menos que tenéis <laughs> para adivinar y ya uh -huh. está, no pasa nada pero como norma va a ser de domingo a martes, ¿vale? Y venga, dándole la raíz, a ver qué dice este hombre, a ver qué dice pues Astrocero Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo ¡Hasta luego chicos! Chao. ¡Adiós!